Ven aquí, tranquila. ¿Habéis visto? Mi águila no falla una. Ha cazado un buen ejemplar. Sí, es buena. Pero fue mi águila quien la cazó. Turcán. Todos lo hemos visto. Fue la mía la que se enroscó en su cuello. Vamos, Turcán. Tu águila no es capaz de acercarse ni a los conejos. Acuérdate del invierno pasado. La pobre por poco muere intentando cazar una marmota. Aldanis tiene razón. De haber sido tu águila la que se hubiese acercado primero, sería ella y no el zorro la que estaría ahora muerta. ¿Y ahora por qué paramos? ¿Quieres callarte? ¡Ah, ala, es grande! Sea contigo. Y contigo, hermano. Gracias. Y para tus amigos también. ¿Qué tal el viaje? Cansado. ¿Algún problema? Que Alá anide en tu corazón. Y en el tuyo también. Que los ángeles se aferren con fuerza a tus espaldas. Que se aferren, hermano, que se aferren con fuerza. Que los profetas te guíen al paraíso. Que me guíen, que nos guíen a todos los creyentes. ¿Qué tal el viaje, hermano? Bien, bien, con prisa. Nosotros también vamos con prisa. Vaya, pues nadie lo diría. Los animales están cansados, pero tenemos que llegar al árbol para ver el partido. Nosotros también queremos verlo, pero en Agadez, justo en dirección contraria. ¿Agadez? Sí, Agadez. Pues creo que por mucho que corráis, con esta porquería de cacharro no llegáis ni para ver la segunda parte. Sí, claro. Y como siga aquí parado oyendo tonterías, veremos las repeticiones esta noche en el telediario. Por eso no debes preocuparte, hermano. Traemos una televisión. ¿Tenéis una tele? Te lo juro. ¿Y dónde la lleváis? ¿Encima de un camello? Ahora verás. ¡Mohamed, la televisión! ¡Muestra la tele a este hermano! ¡Vamos, saca la televisión! ¡Enséñales la tele! ¡Fíjate y en colores! ¡Joder, así que lleváis una tele en la caravana! ¿Qué? ¿Me crees ahora?
Cuando lleguemos al árbol, nos servirá de antena, pero hemos tenido algunos problemas y no llegamos a tiempo. ¿Qué te parece si nos montamos en tu camión y en vez de ir a Gadez, vamos al árbol y una vez allí, todos juntos, veremos el partido como buenos hermanos? ¿Estás seguro de que ese chisme funciona? Sí, te lo juro. Alá no me dejaría mentir. ¿Qué hacemos hasta Gadez? Todavía nos quedan 6 horas y al árbol nos plantaremos en menos de una. Ya, yo prefiero ir al árbol, pero ¿qué dirán los de arriba? Bueno, en ese caso bajaré un momento a preguntarles. A ver, callaos. Estos amigos nos invitan, como buenos hermanos que somos, a que veamos el acontecimiento deportivo más importante de los últimos años. La final de la Copa del Mundo. ¿Lo queréis ver? Ni hablar, me niego en redondo. Mi marido, mi cuñada y su primo me esperan para cenar. Ya saltó la de siempre. ¿A qué te vas andando? Bueno, a lo que iba. Escuchad, si continuamos hacia Gadez no veremos el partido. Y además es peligroso porque se acerca una tormenta. ¡No os importa un dátil vuestro partido! ¡He pagado un billete para Gadez, no para el fútbol! Recuerda que nos prometiste que llegaríamos a tiempo para ver el partido. Si no hubiéramos cogido otro camión... ¡Yo tengo que dar de comer a mi hijo! ¡Vayamos a Gadez! ¡Yo prefiero ver el partido! ¡Pues no lo verás! ¡Silencio! A partir de ahora se hará lo que yo diga, así que a callar todo el mundo. No quiero oír ni una discusión más. ¡Eh, vosotros! ¿A qué esperáis? ¡Vamos rápido! ¡Subid al camión! ¡Al camión! ¡Parad, pandilla de tarados! ¿Dónde creéis que vais? ¿Qué vamos a hacer con los camellos? ¿Van a quedarse aquí solos? En mi opinión debería quedarse Mohamed, que fue quien olvidó la batería. ¡Alto ahí! Si no me lleváis la ropa, lo juro, por mi difunta esposa que soy capaz de hacerlo. Alá nos puede ayudar a buscar una solución justa.